¿Cómo están? Feliz sábado. Estoy muy contenta de estar con ustedes el día de hoy y poderlos saludar y poder repasar con ustedes esta hermosa lección. Muy bien, ¿ya estamos listos? Bueno, vamos a ponernos de pie para poder empezar nuestra escuela sabática. Bueno, vamos a cantar, ¿sí? Vamos a cantar Al Mundo Paz. ¿Listos? Vamos a cantar la primera estrofa. Dice, Al Mundo Paz nació Jesús. Nació ya nuestro Rey, el corazón ya tiene luz, y paz su santa Grey, y paz su santa Grey, y paz su santa Grey. Muy bien, bueno, ahora vamos a irnos ¿a dónde? A nuestro lugarcito especial, que es nuestro rinconcito, para poder nosotros hablar con Dios. Durante esta semana, nosotros, ¿se recuerdan? Hemos recibido muchísimas bendiciones, ¿sí? Bueno, una de ellas que es podernos despertar, ¿verdad? Cada mañana le damos gracias a Dios porque nos hemos despertado, porque nosotros podemos comer durante la semana, pudimos hacer muchas cosas, pudimos estar tristes, pudimos estar contentos, podemos darle gracias a Dios por cada una de las cosas que Dios nos ha dado. Ya, bueno, ¿listos? Vamos a juntar nuestras manitas y vamos a cerrar nuestros ojitos para poder hablar con Dios. ¿Listos? Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por este hermoso sábado. Gracias, Señor, porque nos has dejado durante toda la semana, Señor, poder estudiar tu palabra, poder apreciar, Señor, cada una de esas hermosas historias que tú tienes para cada uno de nosotros. Quédate, Señor, con nosotros en este día para poder aprender acerca de la lección de hoy y aprender nuestro mensaje que nosotros podemos compartir con otras personas. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Vamos a contar las historias. A ver. Yo creo que ustedes hicieron que hicieron su corona, ¿verdad? Muy bien. ¿Sabían ustedes? Aquí tengo ya lista mi corona. ¿Sabían ustedes que el Señor Jesús, cuando nació, él no usó corona, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Nosotros vamos a tener lista nuestra corona para que cuando nosotros vayamos al cielo, nosotros vamos a recibir nuestra corona de parte de Dios. Muy bien. Ahora, bueno, vamos a contar nuestra historia. A ver, ¿dónde nos quedamos la semana pasada? Vamos a repasarla. ¿Sí? ¿Se recuerdan la semana pasada? Estábamos viendo acá que la semana pasada dice que los ángeles llegaron con los pastores y les contaron acerca de las maravillas que había sucedido en Belén. ¿Y qué era lo que había sucedido en Belén? ¿Alguien se recuerda? Sí, muy bien. Que había nacido el Señor Jesús. Este bebé dice que había nacido y entonces ellos se apresuraron a irlo a ver. Y cierto, lo encontraron ahí, dice, envuelto en pañales, estaba su mamá y su papá y él estaba en un establo. Muy bien, cuando los ángeles llegaron y contaron a los pastores acerca de Jesús, dice que ellos se quedaron asustados, ¿verdad?, de ver esas figuras de ángeles en el cielo y luego cantando. Dice que cuando ellos cantaban, ellos sentían ese coro, jamás, jamás nadie lo había escuchado. Pero ellos le contaron las buenas nuevas que había sucedido en Belén. Y ¿saben qué? Rápidamente dice que ellos llegaron y fueron y encontraron al Señor Jesús envuelto en unos pañales, que había nacido en un establo. Y ellos estaban ahí porque ellos llegaron, dice, a adorar a Dios. Pero ¿saben qué? Durante ese tiempo que ellos llegaron, ellos estaban tan contentos, entonces dice que encontraron al bebé y ellos querían ver por sí mismos que había nacido, ¿quién? El Mesías. Entonces ellos lo adoraron y entonces ellos regresaron nuevamente a su lugar donde ellos habían dejado sus ovejas. Y ¿saben qué? Lo que sucedió también, que durante en el camino ellos iban encontrando a todas las personas que encontraban, le contaban las buenas nuevas, ¿sí? Entonces eso es lo que el Señor quiere
que nosotros hagamos, que nosotros podamos contar las buenas nuevas. Adoramos a Jesús, nuestro mensaje dice, adoramos a Jesús cuando hablamos de, dice, a los demás de, acerca de Él. ¿Cómo adoramos a Jesús? Cuando nosotros contamos a otras personas acerca de Dios. Muy bien, vamos a ver, nuestro versículo de memoria lo hemos hecho en Ángeles, listos, vamos a repasar nuestro mensaje de hoy, dice, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, ¿sí? Vamos a encontrarlo en Salmo 126:3, ¿listos? Vamos a repasarlo nuevamente, dice, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, Salmo 126:3. ¿Listos? Vamos a repetirlo de nuevo. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Salmo 126:3. Muy bien, nosotros hemos repetido nuestro versículo de memoria, así que vamos a subir uno más y estamos en la lección número 12. ¿Sí? Hemos aprendido durante todo este trimestre 12 versículos, ¿sí? Para que nosotros podamos repetirlo de memoria, ¿sí? Y vamos a repetirlo nuevamente, es grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, lo encontramos en Salmo 126:3. Y nuestro mensaje de hoy dice, adoramos a Jesús cuando hablamos de Él con otras personas. Entonces el Señor quiere que nosotros podamos hablar con ellos, con otras personas acerca de Dios. Muy bien, entonces, bueno, para compartir nuestra historia, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poder compartir el mensaje con otras personas, ¿sí? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es tomar quizás el teléfono de mami y decirle, mamá, yo quiero saludar a tal persona. Vamos a saludar a la abuelita, vamos a saludar a la tía, voy a saludar al vecino o a mi amiguito para decirle que, a contarle las buenas nuevas de que Jesús nació, ¿sí? Y que Jesús trae para nosotros la salvación. ¿Saben? Se recuerdan que estamos hablando desde hace 3 semanas que estamos hablando acerca de la Navidad. La Navidad, lo importante de la Navidad no son los regalos. Quizás ahora piensa la gente los arbolitos de Navidad, los regalos, pero no es eso. ¿Saben que la Navidad es cuando nació nuestro Señor Jesús, verdad? Él en ese entonces, hacía mucho tiempo, Él nació ¿dónde? Nació en un pesebre, ¿verdad? Él nació en un establo, ¿verdad? Entonces, pero ahora el Señor Jesús, ¿dónde quiere nacer? Quiere nacer en nuestro corazón. Quieren que nosotros podamos hablar del Señor Jesús a otras personas, ¿verdad? Ese es el mensaje que nosotros traemos el día de hoy, que podamos compartir el amor de Dios tiene por cada uno de nosotros. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesús? El Señor Dios lo que hizo fue mandar a su Hijo Jesús para que naciera aquí en este lugar. Ese es el mayor regalo que Dios nos ha dado a la humanidad, el nacimiento del Señor Jesús. Entonces, Él quiere que nosotros podamos compartir con ellos, con otras personas sobre las noticias de que ha nacido el Señor Jesús. Pero ¿dónde nacerá el día de ahora? Nacerá en nuestro corazón. Así como en aquel entonces los ángeles compartieron el mensaje con los pastores también compartieron el mensaje con cada una de las personas que encontraron en su camino. Muy bien. Y para compartir, nosotros hemos hecho que un banderín en donde hemos puesto el niño Jesús. Esto lo podemos compartir con otras personas también, ¿verdad? Porque en realidad el mayor regalo que Dios nos ha dado es el nacimiento de Jesús, el por cual se celebra la Navidad. Y nunca se nos olvide que el nacimiento de Jesús es lo que nosotros celebramos en esta Navidad. Muy bien, bueno, vamos ahora, para poder terminar nuestra clase, vamos a cantar. Vamos a cantar otro corito. Ahora es Noche de Paz. Vamos a cantar las estrofas y esperamos que durante estas semanas ustedes hayan aprendido los coritos. Y así, entonces, vamos a cantarlas cuando nos reunamos para celebrar el nacimiento del Señor Jesús. Muy bien, vamos a ver. Noche de paz,
Noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Muy bien, dice que nosotros queremos que esa estrella de paz brille, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacerlo? Compartiéndolos con otras las buenas nuevas sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Muy bien, vamos a orar, ¿sí? Padre nuestro que estás en el cielo, te pedimos, Señor, que tú nos cuides, que tú nos ayudes, sobre todo, Padre Celestial, que tú nos dé la sabiduría, Señor, para poder compartir el gran amor que tú tienes por cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a compartir ese gran amor que tú nos has dado, Señor, con el nacimiento de tu Hijo Jesús. Cuida a cada uno de los niños, Señor, bendícelos y ayúdalos, Señor, para que puedan aprender bellas historias acerca de ti, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.